Pero no sabía cómo están. Bueno, les cuento. Resulta que yo estaba en mi casa, lo más tranquilo como siempre. Hasta que de repente me llegó un mensaje, ¿no? Un mensaje que me dejó las tetas hinchadas. Este mensaje viene de un chico que me está pidiendo consejos, pero la verdad lo que me está contando me pone nervioso. Así que ahora vamos a leer el mensaje juntos, así se dan idea de lo que estoy hablando. Hola Lucas, te pido una sola cosa, te cuento, yo estoy enamorado de mi ex. Bueno, ya arrancamos mal, porque si me estás diciendo que es tu ex, ya se terminó, se acabó, no, está más, no existe, es tu ex. Tenés que cambiar de página, o sea, limpiarte el culo y tirar el papel, no te quedes así como... Qué rico olor a mierda, ¿no? No, tiralo, ¿entendés lo que te digo? No te quedes en el pasado, o sea, tu ex se terminó, chao. Y si no me creen que hay que dar un paso adelante y dejar todo eso que te hace mal atrás, vamos a preguntarle a alguien que tiene años de experiencia en esto, que sabe muchísimo de parejas, y se podría decir también que es un gurú del amor, así que vamos a preguntarle a él. ¿Quién es? Yo. ¿Qué haces acá? Ah, ¿te estás afeitando? ¿Qué? Ah, bueno, ya que estamos, te quería preguntar. ¿Vos estás enamorado de tu ex? No. ¿No? No. ¿Y de mi abuela? Tampoco. ¿Cómo que no? No, tampoco. Yo no me enamoro, me divierto. Cuando sea viejo quiero ser como él, la verdad vive en la joda siempre, me encanta. Bueno, vamos a seguir leyendo el mensaje porque cada vez me estoy poniendo más nervioso. Ella no me da bola, le hablo y me habla cortante. Cuando la saludo me pone el cachete así nomás. Yo quisiera saber qué consejo me podrías dar para que yo pueda volver con ella. Intenté de todo, Lucas. A ver, para empezar, me da muchísima lástima el chico este porque quiere volver con su ex y ella no le da bola, o sea, ya está, no lo quiero ver más. Y él está como súper enamorado. Por más que la verdad duela, si vos estás enamorado de tu ex todavía y ella no te quiere ni saludar, no te quiere ni ver, es porque no quiere saber más nada de vos, o sea, sé que suena cruel, pero es así, ya está, no des más vueltas, se terminó. Aparte que si vos querés volver con ella, no vas a lograrlo insistiéndole y estándole atrás y diciéndole que la necesitás, que la extrañás, no. Ella va a ver que te tiene ahí, que te tiene acá, así, cuando te quiere, y no va a volver con vos. Lo mejor que podés hacer es alejarte, hacer como que no te importa más, y ahí ella puede ser que si todavía te quiere, todavía te extrañas, te va a acercar y te va a volver a hablar. Pero no estés así encima, no vas a lograr nada. ¿Vieron que la mayoría de las rupturas amorosas siempre terminan mal? Hay veces que terminan bien porque entre ambos dicen, bueno, lo mejor es que terminemos porque la verdad no funciona más. Y es como que quedan re bien, porque quedan como si fueran amigos, digamos. O sea, se separan bien y está todo perfecto. Pero en la mayoría de los casos hay una persona de la pareja que le es infiel a la otra y le hace salir unos cuernos que no puede ni caminar, que se choca con todo. Y el primer sentimiento que sentís cuando tu pareja te engañó, cuando te das cuenta que se rompió la relación, es bronca, odio, querés agarrarlo así del cuello y romperle la cabeza, ¿entendés? Sacarle los dientes, te da muchísima bronca. Es normal sentir odio, a mí me pasó, a todos nos pasó, o sea, odias muchísimo a esa persona porque te hizo mierda, te agarró el corazón así, te lo partió en mil pedazos, ¿entendés? Pero lo que hay que intentar no convertirse es en una persona rencorosa. Yo cada vez que entro a las redes sociales me doy cuenta a quién acaban de dejar, a quién acaban de hacer súper cornuda, porque está en un estado de rencor que dice que quiere fiesta, que está súper fiestera, que vengan todos los chabones que quieran a la casa, que le den matraca, o sea, está en un estado así como re salvaje. Estoy re soltera, hoy que sale, tengo una gana de divertirme, estoy solita en casa. Miren cómo limpio, ¿cuánto me dan del 1 al 10? Quiero coger. A ver, súper entiendo que esa persona te hizo sufrir, te lastimó todo, pero por favor, no te conviertas en eso. No te conviertas en una Jenny que lo único que hace es subir fotos mostrando el culo, diciendo que le encanta la joda, que quiere salir de fiesta, que se le tiren 50 chicos en una noche. Porque lo que quiere lograr es una venganza, quiere que su exnovio se arrepienta, se quiera matar de haberla dejado, porque ahora ella está de fiesta, está saliendo todos los días. Y no, no se va a arrepentir, no va a pensar eso. Lo único que va a sentir tu exnovio es vergüenza por vos, es lo único que le estás provocando vergüenza. Porque todo el mundo se da cuenta que te está mostrando en un estado de fiestera que no era, solo para que lo veas tu exnovio. Y es patético, quedas en ridículo. Ya que estamos con todo este tema, les voy a dar un par de consejos de cómo olvidar a tu ex. A esa persona que te hizo que los cuernos te choquen con las puertas y no puedas caminar. ¡Tirar todo! Si estás intentando olvidar, no sirve de nada que tengas fotos con él, que tengas el osito que te regaló y todas las pelotudeces que te hacen acordar a esa persona. Aunque te dé un poquito de lástima, tenés que agarrar una bolsa gigante, agarrar todo lo que tengas de esa persona, meterlo ahí adentro y tirarlo a la mierda. Les juro que sacar todas las cosas del ambiente de esa persona te hace sentir re bien, es como que estás más relajado, pero intentes no olvidarse nada. Voy a guardar la campera. ¿Qué es esto? ¡El boxer de Ricardo! ¡Qué olor a culo! ¡Despejarse!
sé. No te quedes en tu casa encerrado en tu habitación abajo de la almohada llorando. Contate con tus amigos que te van a aconsejar, que te van a hacer sentir mejor. Salí a pasear, salí a bailar, recorrer. Empezá con deporte, hacé cosas que te distraigan, que te hagan bien, que te van a hacer descargar. Yo desde chiquito que soy bailarín y a mí siempre cuando me pasaba algo que tenía bronca, al bailar me descargaba, me sacaba toda la bronca. ¡No es talquear! Este es el paso más importante, es algo principal que tenés que saber. Y si lo haces, te vas a sentir muy bien. Borrá tu ex de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Tenés que sacar todo lo que te haga ver qué es lo que está haciendo, borralo. Una vez que hagan esto, que lo borren de todos lados. Y si es necesario, lo bloqueen, así no se encuentran ni de casualidad con nada. Se van a sentir súper bien. Y al tiempito, se van a empezar a olvidar de esta persona. Y van a empezar a estar contentos, a seguir su vida como tiene que ser. Es un consejo que se los doy de corazón, porque a mí me pasó y sé realmente lo que se siente. Sé lo que se siente que cuando una persona te deja, al tiempo entras a su Twitter, a su Facebook, a donde sea, y ves a esa persona que está sacándose fotos con otro, ves a esa persona que, no sé, está diciendo, hoy lo veo a él, qué lindo que lo pasé hoy con él, me llevó al cine, todas esas cosas, y vos estabas mejor, te hacen mierda. ¡Música romántica no! Hay personas que los acaban de dejar y les encanta ser masoquistas porque se ponen temas románticos, temas que dicen que lo extrañan y todo. Por favor, escuchen música alegre, algo que te ponga contento, que te la suba, que estés arriba, no que estés así todo llorando. Lo gracioso es que yo tengo un amigo que cuando lo dejó la novia se ponía a escuchar siempre música romántica y se ponía a llorar. Y yo cuando lo fui a ver en la casa me caí de risa y le dije, dejá de escuchar esa música que te hace mal. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. A cada minuto lo intento. Si ya no tengo remedio, te extraño, te olvido. ¿Qué haces? Te extraño. ¿Y sacás esa música, pelotudo? Espera que cambio de tema. A ver qué tema pones. Volverá. Andate a la concha de tu madre. Estaba re mal de la cabeza. Así que si siguen todos estos consejos, van a estar bien, al tiempito van a estar sintiéndose bien, van a olvidar a esa persona. Y van a estar súper felices siendo solteros, o quizás aparece otra persona que va a valer la pena, que te va a valorar, y no te va a hacer lo que te hizo su hijo de puta. Y una cosa que me da muchísima bronca, es que cuando una persona que acaban de hacer súper cornuda, siempre dice lo mismo. Los hombres son todos iguales, son todos unos gatos, los engañan con todas, hijo de puta. Eso, pero yo no estoy de acuerdo, porque todos no somos iguales. Por ejemplo, yo no soy igual a nadie, porque desde chiquito que yo puedo volar y también puedo bailar. En serio, no somos todos iguales. Que una persona nos haya lastimado no significa que todo el mundo lo va a hacer. Hay personas que valen la pena y nos van a valorar de verdad. No hay que cerrarse al amor y convertirse en una piedra sin sentimientos. Y por último, les quiero contar que así como la mayoría superamos a nuestro ex y vamos a ser felices, hay personas que nunca lo hacen, que nunca la superan. Y capaz que pasan 50 años y siguen lamentándose y pensando en esa persona. ¿Hola? ¡Hola, Sofía! ¡Volvé conmigo! ¡Te necesito! ¡No, Ricardo! ¡Yo te dije que no me gustás! ¡Tenés olor a culo! 50 años después... ¿Hola? ¡Sí, yo, Ricardo! ¿Te acordás de mí? ¿Qué tenés problema, Ricardo? ¡Pasaron 50 años, Ricardo! ¡Todavía insistís! ¡Pero te necesito! ¡Ricardo! Aparte de tener olor a culo, ahora tenés olor a viejo. A ver... ¡Pero me gusta! Como suelo hacer siempre en el final de los videos, que me pongo un poquito serio y me gusta dejarles un mensaje, darles un consejo, decirles lo que pienso sobre el tema, les voy a contar mi experiencia personal de cuando me dejó mi ex. Hace tiempo, cuando yo todavía no hacía videos, que no era conocido ni nada, tenía novia y estuve por un largo tiempo con ella. Estábamos súper bien hasta que ella me dijo que no quería saber más nada, que había que terminar con todo para no llegar a que sea demasiado tarde. Cosa que me parecía gracioso porque ya era tarde, ya habíamos estado mucho tiempo. Y bueno, me quiso dejar, me dejó. Y yo después seguí investigando, me di cuenta que me
dejó por otro chico. Y nada, obviamente estaba hecho mierda yo. Tuve que seguir todos los pasos que le dije en este video porque a mí la verdad me sirvieron. Por eso quiero que los hagan, por eso les di esos consejos. Logré superar a esta persona y ahí es cuando me reí y me di cuenta de que fui un boludo. Porque en vez de llorar, me tenía que reír y darme cuenta que esta persona se perdió un chico que valía la pena. Esto no lo digo por cosas que me suele decir la gente, sino que yo reconozco que soy buen pibe, que no le hago mal a nadie, que si estoy de novio, obviamente respeto a esa persona, soy fiel, no soy un hijo de puta. Conmigo hubiera sido muy feliz, pero bueno, a mí ya no me importa esta persona. Y si me estás viendo, un saludo. Muchas gracias por ver el video hasta acá, de verdad que todo lo que les dije hoy fue muy especial para mí porque se los dije de corazón. Quiero agradecerles a los que me ayudan poniendo me gusta, compartiendo el video, que no solamente para reírnos un rato por las boludeces que suelo hacer, sino porque dije consejos que son verdad, dije la posta y son cosas que puedo ayudarle a las personas que están mal por el tema del ex y todo. Así que nada, gracias por estar acá, por apoyarme, por bancarme y por estar con este boludo que somos más de 1 millón de personas y cada día somos más. Y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Sígueme en Twitter, también Twitter en la descripción del video, también mi Facebook, mi Instagram, you know, está todo ahí. O sea, si después me dicen que les habló un fake, bueno, no es mi culpa. Yo dije que están solamente ahí las redes sociales y no hay otra. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense, yo soy Lucas Castell.